Bueno, buenas tardes. Como dijo Federico, aquí me tiró la pelota. La idea es un poco aprovechar este mes de la mujer como para resignificar un poco lo que ha sido históricamente y que más allá de un detalle bonito que tengan con nosotros, pensemos en nuestro rol en la sociedad. Y hay un tema que de mi experiencia como periodista me llevó a ver este tema de las desigualdades y sobre todo a ver que lo que nos faltaba a las mujeres era ver otras mujeres haciendo cosas importantes, haciendo líderes. Entonces, cuando tenemos esos roles, esos modelos, nosotros queremos seguirlas y queremos ver y queremos hacer cosas que queramos hacer en nuestras vidas. Entonces, dentro de ese marco tenemos aquí a Connie. Connie, bienvenida a la Universidad de ECSI. Gracias a toda la gente de la ECSI, gracias a Renata y pues gracias por invitarme. Cualquier pregunta que tengan ahí mientras yo hable, pues, ¿no? ¿Qué la pueden hacer? Sí, la dinámica va a ser muy, muy de unas preguntas y pues después ustedes también, como quieran tener sus inquietudes, entonces se las transmiten a Connie aquí sin ningún problema, esto es relajado. Entonces, lo primero que queríamos que nos contaras es un poco cómo te conocemos como artista, ¿sí? Pero yo creo que no todos sabemos qué estudiaste, cómo fue tu profesión, cómo llegaste y de dónde vienes, o sea, de qué barrio de Bogotá, de qué grupo social. Yo soy de un colegio de mujeres, como muchas, de un colegio católico que se llama Pepa Castro, por allá en la 170 o por allá, 180, San José de Bavaria. Crecí en el barrio Villa del Prado, muy cerca al colegio. Lejísimos era en esa época, y sigue siendo lejísimos. Entonces un poco como que era un espacio muy, 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 muy por allá al norte todo el tiempo. Es que quise siempre estudiar teatro, empecé a actuar desde que estaba en el colegio, actuaba en cortos universitarios, entonces actuaba por ejemplo para los estudiantes de comunicación social que tienen que hacer sus cortos o los estudiantes de cine, entonces ahí empecé como a actuar, siempre actué toda la vida, desde creo que desde los 5 años tuve la claridad de que quería ser actriz, y entonces actué siempre en el colegio también. No era la mejor estudiante, era bastante vaga, pero me iba bien en matemáticas y eso era un gran punto a favor. Y bueno, obviamente estaba siempre en el grupo de teatro y protagonizaba las obras, entonces eso es como, era como ser deportista, ¿no? Que uno siempre de alguna manera lo salvan porque me iba bien en realidad, tenía problemas como con llenar cuadernos y las tareas me parecían como tiempo perdido y en fin. Me gradué del colegio y me presenté a la universidad, a la SAP, Academia Superior de Artes de Bogotá. Cuando me presentó a la SAP, ese año lo robaron, a ellos se les metieron los ladrones, entonces decidieron no recibir durante un año promociones, porque era cada anualmente. Y mi padre, obviamente, me dijo, aproveche y entra a la universidad, estudia así sea un semestre de una carrera, pase por una universidad, mire que ser actriz, bueno. Y como ya había actuado en algunos cortos de comunicadores sociales, dije, bueno, listo, y me pareció chévere, había visto el boom y las chicas haciendo script y la cámara, y dije, bueno, eso está chévere. Y entré a estudiar comunicación social a la Javeriana, estudié un semestre, dos semestres, cuando me tenía que salir para entrar a la SAP, pues ya estaba viendo antropología, filosofía, fotografía y empecé a ver como mucho, cosas que tenían mucho que ver con la filosofía, con la propedéutica de la comunicación, el origen del lenguaje y la verdad que me fasciné y me quedé toda la carrera y terminé la carrera. Y yo realmente ahora me considero una comunicadora social, soy actriz, obviamente artista, lo que sea, pero tengo una formación seria en comunicación social que creo que ha determinado mucho la manera en la que yo asumo también el arte y la manera en la que veo la vida, ¿no? Creo que la comunicación me ayudó a entender la complejidad de la sociedad que somos y de la cantidad de diferentes seres humanos que la habitamos, ¿no? Y de cómo estamos manipulados por la comunicación, por los medios y tal, eso también me... Creo que soy activista desde que estudié comunicación, ¿no? Desde que me di cuenta de lo manipulados que estamos y lo manipulables que somos, ¿no? Creo que eso. Bien, y eso es por el lado de actriz, que no tenemos ninguna duda en el éxito que has tenido como actriz,
Pero como reto, pensé de pronto en este momento la música, ¿qué otros retos te viste en el campo artístico a lo largo de tu carrera que hayas asumido, superado? Pues digamos que yo empecé a. Yo primero fui presentadora, me gradué en la universidad y antes de graduarme en la universidad ya empiezo a trabajar en audiovisuales. Presentaba Plaza Sésamo, creo que fue el primero que presenté. Luego presenté Verde Manzana y así hice muchos programas infantiles. Como era comunicadora, pues de alguna manera la presentación se me facilitaba. Me profesionalicé en presentadora y cuando salí de comunicación empecé a trabajar en City TV y empecé a trabajar programas de música, mucha música, el videodrome, todo eso. Pero me costaba mucho entrar al mundo de la actuación, que en esa época era muy cerrado. No es como ahora que hay castings abiertos y, ¿sabes? Era como que hacían los mismos actores, hacían lo mismo. Y me costó mucho, mucho trabajo volverme actriz, como que me creyeran como actriz cuando había estudiado comunicación social, aunque nunca me dejé de formar como actriz, o sea, siempre, digamos, todos los festivales iberoamericanos de teatro, yo compraba el abono, todos los festivales tomaba talleres con los rusos, con los belgas, con los brasileros, con los mexicanos, y todos los años me formaba. En realidad hice una formación empírica en actuación. Pero es que ya me creyeran como actriz en la televisión, pues era muy complicado. Entonces, bueno, nada, finalmente vienen un par de pequeñas oportunidades, como en programas esos unitarios, también hice una novela que se llamaba Un ángel llamado Azul, que era como una novela de mediodía, una cosa así, que yo era un ángel. Y bueno, hacía poquitos hasta que viene la posibilidad de hacer Los Reyes. Que era ese personaje que nadie quería ser, ¿no? Porque era la fea de la novela y era complejo y tenía que actuar y cantar, pero parecer un niño. Y bueno, hago este personaje y ya puedo empezar a hacer una carrera como actriz en la televisión. Pero después de empezar a hacer una carrera como actriz, pues yo quería hacer teatro. Entonces, pues, ¿cómo hacer teatro cuando el teatro no tiene nada que ver con la gente? O sea, el actor de teatro demerita el trabajo del actor de televisión. El director de teatro no quiere trabajar con actores de televisión, ¿no? Porque pues, son mundos distintos. Entonces, luego empezar a intentar hacer teatro, pues nada, empecé a hacer. El que el primero me dio la oportunidad fue Jorge Alitriana, en La muerte del viajante, con un personaje que tenía tres líneas en una obra de 2 horas. Y creo que fue la actriz a la que más gritó todo el montaje. Porque yo venía de la escuela de la televisión y claro, el teatro es como que te vean en la fila W, ¿no? Entonces me acuerdo que el maestro me gritaba, ¡grandes! ¡Qué es teatro! Entonces, y yo no estaba acostumbrada, pues una televisión no hace, ¿qué pasa? Pues no, eso es ridículo. Pero entonces como que cada cosa ha sido un reto, ¿sabes? Ahora la música, ¿no? Ahora, pues hace unos años, hace 10 años tenía una banda y empecé como queriendo hacer música y ese ejercicio de creer si uno es bueno o malo, si compone bien o no, y componer que es tan complejo porque ya es crear, ¿no? Y pues eso fue hace 10 años, pensé que iba a ser como esa etapa de mi música que ya había vivido, igual rockeé, igual toqué, igual, en fin, di conciertos, en fin. Pero desde hace unos años decidí que no, que seguía componiendo canciones y ahora pues sigo en ese camino que es nuevo para mí, no tan nuevo, pero de alguna manera mucho más nuevo que la actuación y pues sigo ahí tratando de sacarlo adelante, ¿no? O sea, cada cosa distinta es como un reto distinto, ¿no? Una vez recuerdo en una conversación que hablaste sobre el personaje de Hilda que te había enseñado lo que podía ser la televisión para las personas. Entonces quisiera que compartieras esa experiencia. Bueno, sí, digamos, yo creo que Los Reyes pertenece a una de esas producciones que ya no es que no se hagan, tal vez se hacen, pero es imposible que tengan la dimensión que tuvieron porque hace 10 años no teníamos internet en el celular, era así de simple, no teníamos Netflix, entonces todos veíamos televisión, ¿cierto? A cierta hora todo el mundo veía televisión, no había nada más que hacer. Entonces fue una gran comedia muy bien estructurada, muy bien hecha, de una calidad sí fue superior. Superior en cuanto a que el casting, o sea, yo hice un casting de 3 meses, eso no es tan común.
y tú ves un elenco que reunirlo pues cuesta todo el dinero del mundo. Yo no costaba un peso, yo no era nada famosa, pero todos los otros eran actores, pues todos tenían trayectoria, todos eran famosos, pues con excepción de Endri, que también duraron buscándola por medio América Latina, y tal vez de la cubana, que también la trajeron, y bueno, pero de resto, pues todo el mundo era de cartel, como llaman. Y Los Reyes tuvo una dimensión mediática que fue abrumadora. Yo tenía cierta fama, de alguna manera para mí no era tan extraño, porque yo era la presentadora de mucha música, entonces pues yo iba a conciertos o iba a San Andresito, iba a cualquier parte, y siempre había un rockero que, Connie, Megadeth, algo así, y era bonito, era una fama chévere, ¿no? En conciertos y tal, pero pues yo salía de Bogotá y no había una dimensión, ¿crees? La fama realmente con Los Reyes era abrumadora, era pisar cualquier rincón del país y que la gente se volviera loca. Era una cosa que yo nunca había vivido. Y fue muy abrumador y fue... O sea, yo creo que lo mido en dos circunstancias. Esa que te conté, que se las cuento ahora, pero la primera era no poder volver a San Andresito. O sea, esa es mi definición de la verdadera fama, que tú no puedes pisar San Andresito, porque yo me acuerdo que yo fui con mi mamá, como cualquiera va a buscar un par de tenis, y yo lo había hecho toda mi vida, ¿sabes? Y parqueamos en San Andresito y yo me bajé y empezó, ¡ay, ella es la de Los Reyes! ¡Hilda! Y empezó la gente a venirse, y yo como que no entendía, y mi mamá se montó al carro y me dijo, ¡súbete ya! ¡Súbete! Y nos subimos y la gente se vino al carro, y fue peligroso, ¿me explico? O sea, fue como, ¡puta, no puedo volver a San Andresito! ¡Es ridículo! Pero esa es la fama, ¿no? Es como que tú vayas a un lugar y, claro, insisto, ya no creo que haya una fama de esas dimensiones, porque ya todo el mundo, y en Bogotá la gente está muy acostumbrada a ver a un famoso, pucha, en cualquier lado. Pero en esa época todavía había una dimensión, que es que el actor era el que veías en tele, y no más, no en tu celular cada 5 minutos. Y yo me abrumé mucho, me acuerdo que ya cada vez que la gente se me acercaba me decía, ay, yo amo tu personaje, yo era como, sí, bueno, ya está, ya sé que lo amo, sí. Pero recuerdo también una vez que fue una anécdota que te conté a ti, creo que es esa, ¿no? Que una vez llegué a un bar, a algún evento estábamos, también era, eso era complicadísimo, volver a un bar se volvió imposible, porque la gente se emborracha y quiere que tú tomes con ellos, y porque te quieren, me explico, porque se emocionan de que te ven y quieren que tú te tomes un trago con ellos, pero así hay 200 personas, entonces ya uno no quiere tomarse el trago, pues la gente ya está borracha y te quiere abrazar y todo el mundo te quiere abrazar, y resulta que el bar al que yo iba siempre se volvió imposible, y terminé empezando a rumbear en casas de actores, y ahí me di cuenta por qué los actores no las pasamos con actores, porque pues obviamente estamos más seguros y uno puede hacer cosas que en un bar no, pues porque si no le toman una foto. Empecé a entender por qué hay esos nichos que yo antes decía como, ay, tan antipáticos los actores, y luego empecé a entender por qué. Pero bueno, esa anécdota es que yo voy a un bar alguna vez en un evento y se me acerca un señor, ya grande, debía tener un señor de 50 y tantos años, y se me acerca y me dice, a mí me encanta su personaje, y yo, sí, no, bueno, qué bien. Y entonces luego me dice, lo que pasa es que yo tengo una hija que es como Hilda, y a nosotros, él hablaba así, me acuerdo mucho, él decía, a nosotros se nos murió la mamá, o sea, la mamá se había muerto, y mi hija es muy agresiva, y vemos juntos Los Reyes, y a mi hija le fascina su personaje, le encanta, y a mí también es nuestro personaje favorito. Y yo me he dado cuenta que mi hija es así de agresiva porque se siente muy sola y muy triste. Y yo me dijo como que yo le doy muchas gracias porque gracias a su personaje yo me he podido acercar a mi hija. Y yo dije como, wow, o sea, qué loco eso, porque uno no se da cuenta, ¿sabes? Uno no entiende cuánto puede llegar a afectar y a de pronto a transformar una familia, ¿sabes? Porque están viendo una novela. Y eso, a mí eso me conmovió mucho, eso me quedó en la cabeza y dije como, hombre,
ojalá las cosas que uno haga pues tuvieran esa repercusión, ¿no? Y no otra, porque hay cosas que uno puede hacer que tienen otra, ¿no? Como lo vimos alguna vez con el capo y eso, como, ay, mi hijo de 9 años ahora quiere ser un traqueto. No, pues eso no es chévere, ¿sí? Pero, o sea, sí influimos y sí se cambian vidas, definitivamente. Bien. Así como tú has tenido éxito en la televisión, hay muchos de nosotros que tenemos éxito día a día en el trabajo. Y a veces nos comemos el cuento y que pensamos que porque hicimos algo bien ya somos superiores a los demás. Es mucho más difícil cuando hay fama de por medio, pero entonces, ¿cuál es este truco para mantener los pies en la tierra? Yo creo que hay varios trucos. Los amigos son un truco, porque pues los amigos, el verdadero amigo de uno sabe exactamente cómo es uno, ¿no? Y ese pues lo va a tratar a uno como lo trata. Por ejemplo, mi mejor amiga del colegio, por suerte no vive en Colombia, entonces yo después de Los Reyes quedé, ¿no? Pues yo no me aguantaba a mí misma y ella me invitó a Buenos Aires, yo me voy a su casa y pues ella era como lave la loza, o sea, me trataba, porque claro, ¿qué pasa con la fama? Esa, hasta la tía a la que tú le caes mal no sabe cómo portarse. O sea, la tía a la que le caes mal te hace un almuerzo familiar. Y es como, pero, o sea, siempre fui la actriz, ¿sabes? La artista esa. Y ahora soy, pues, ¿no? Mi papá, por ejemplo, que toda la vida fue, estudió una carrera decente, pero ¿por qué actriz? Pero si usted es bueno para matemáticas. Él es ingeniero, además. Entonces, ¿no? Porque no estudié ingeniería, estudié algo serio y tal. Una vez me volví famosa, él decía, siempre la apoyé en la actuación. ¿Qué hablas? ¿De qué estás hablando? Y mi mamá, que siempre me apoyó, ella siempre tranquila, pero él decía, no, él, en mi casa siempre hemos sido muy histriónicos. Y yo decía, pero no es verdad. Pero la gente se pone nerviosa con uno. En mi colegio, a mí me regañaron hasta el día de final del grado. O sea, el día del grado, yo tenía un papel, ahora me está graduando, y vino la psicóloga y me regañó. Hombre, 10 años después, no, te invitamos porque estamos orgullosos de ti. Yo sé, pero ¿de qué hablan? ¿De qué hablan? Es mentira. Y la fama lo que sea uno, porque es como Truman Show. Todo el mundo quiere contigo. Todo lo hace perfecto, uno todo es divino. O si uno hace un error, es el error más grande del mundo. O sea, es una, uno ve en la gente una sevicia por amarlo a uno y por odiarlo, ¿no? O sea, yo me acuerdo una vez que no di un autógrafo porque no me acuerdo, estaba almorzando, dije ahorita después de almuerzo, y me dijo una señora, suben como espumas y los veremos caer como cocos. Pero un segundo antes me había dicho, cómo la admiro, es que su personaje me encanta, dame un autógrafo. Y yo decía como, pero me amabas hace 3 minutos, entonces es muy extraño. Es muy loco ver lo que la fama produce en la gente. En lo que produce en uno también uno se enloquece. Pero viajar, ¿sabes? Como ir a la playa y andar en descalzo. Como todas esas cosas que le acuerden a uno que uno es un ser humano igual a todos, ¿no? Meterse en esos lugares donde, sí, no sé, como hay que hacer un ejercicio para bajarse el volumen, y porque sí puede ser enloquecedor. Sí, puede ser perturbador cuando te adulan tanto, o cuando te odian tanto. Las dos cosas te cambian el lugar del mundo en el que, al que realmente perteneces, que es el de todo el mundo, ¿no? ¿Y qué tanto ponerle atención a lo que dicen los demás? No, nunca. Nunca abrir una noticia. Ay, mi mamá antes era así, hijita, saliste en la tele, ni me digas, mamá. O sea, no, hijita, imagínate que salió, que tú, no, ni me cuentes. Las redes, eso no, es que eso no existe. Que la peor vestida, el mejor vestido, eso es mejor no saberlo. Yo prefiero no saberlo, a mí no me gusta, porque a mí me abruma, o sea, hay gente que le importa un carajo, a mí me afecta, ¿sabes? A mí me dice, el otro día salió, no me acuerdo, pero alguien me contó que tú, a ti no te gusta pagar boletas de teatro y que Dios pidiendo regalada. Y pues yo hago teatro, yo pago boletas hasta de conciertos, pues hasta de todo, como todo el mundo. Y me gusta pagar teatro porque sé lo pobre que es el teatro. Y he hecho teatro, he trabajado mucho en teatro y he ganado muy poco.
haciendo teatro. Entonces me gusta pagarle la boleta a los amigos, porque yo por lo menos tengo la tele, tengo amigos que solo hacen teatro y no sé de qué viven. Y pues me gusta pagarle la boleta. Entonces es un chisme, pero a mí me afecta. Digo, pero ¿quién habrá dicho? Ay, luego digo, no, no, eso no, no importa. Bueno, cambiando ya, yendo a la materia un poco de liderazgo, que es la que nos, nos trae aquí, quisiera que nos contaras cómo nació esto. Connie ahorita lidera un proyecto que se llama Tierra Fértil, que busca recuperar La Guajira, lo que está pasando en La Guajira, pero la historia completa viene aquí. Bueno, hace como 2 años vi el programa de Pirri, algunos lo habrán podido ver, el programa donde denunciaba la cantidad de niños que se estaban muriendo de hambre y que no pasaba nada, ¿no? Entonces yo empecé a investigar. Siempre me ha gustado mucho la política, siempre he leído de política. Soy activista desde siempre, o sea, siempre estoy metida en las campañas, tal, me gusta, o sea, a mí me gusta el ámbito político. Y trato de estar informada y bien informada, o sea, tener varias versiones de las de los sucesos, ¿no? Para tener que decir y para tener un criterio. Empecé a investigar, empecé a seguir gente en Twitter. Twitter es una herramienta, es una herramienta muy importante para mí, porque sigo a muchos periodistas y sigo a muchos líderes, ni siquiera políticos, sí, bueno, líderes políticos también, pero líderes comunitarios, sigo a líderes indígenas, me considero una persona indigenista, que defiende a las minorías, a los afros, en fin. Empiezo a investigar realmente qué es lo que está pasando en La Guajira y uno con una pequeña investigación ya empieza a enterarse de todas las problemáticas que están sucediendo allá. Entonces empecé a seguir al periodista Gonzalo Guillén, que lanzó un documental que se llama El río que nos robaron, donde denuncia el robo del río Rancherías, o la adjudicación y la privatización por parte del gobierno al Cerrejón, donde les entrega un río hace aproximadamente 20 años, un río que alimentaba varios riachuelos que en este momento están secos y que tiene mucho que ver con la muerte de los niños guayú y de los guayú en general, no solo los niños. Empiezo a investigar esto, empiezo a seguir a líderes guayú, empiezo a seguir a la organización guayú Araurayú, que empieza a denunciar casi a diario, con fotos y con video, sobre todo con fotografías, la muerte a diaria de niños y de personas que llegan a los centros de salud en Río Hacha, en Uribia, en Portete o hasta en Barranquilla, y empiezo a investigar, simplemente a seguir y a buscar noticias en Las Dos Orillas, en La Silla Vacía, a un político que dice esto, este que dice otro, y pues cuando uno ya se empieza a investigar, realmente se abruma, porque lo que está pasando allá es miedoso, ¿no? Y entonces empiezan a enterarse quién es un personaje como Kiko Gómez, ¿saben? Que fue gobernador también de La Guajira y que era un paramilitar que está en la cárcel y que mandó matar a cuanto líder quiso denunciar las problemáticas guayú. Pero claro, cuando empiezo a investigar esto me doy cuenta que la problemática política es macabra, que el paramilitarismo hizo mucho daño y que todavía tiene una repercusión fuerte. Y que es claro que no vamos a, que yo no me voy a meter en problemas con los paramilitares, o sea que no tengo ni 5 de ganas de entablar, digamos como lo hace Gonzalo Guillén, el periodista, una pelea casada con un asesino, porque en este país matan gente y matan no importa quién sea, ¿cierto? Entonces dije como bueno, nada, yo puedo hacer algo, porque era algo que no me dejaba un poco dormir. Yo creo que tiene que ver con que soy actriz, porque en varios momentos de mi vida me ha pasado que esa frase cliché de me puedo poner los zapatos del otro, me pasa, y me pasa no de ay, me puedo poner los zapatos del otro, sino que como si físicamente pudiera sentir lo que siente, y me abruma, me empieza como a enloquecer. Entonces empecé a mirar qué podía hacer. Recordé que había leído una noticia donde un señor en el África había logrado hacer que semillas germinaran en terrenos tremendamente áridos, como el de La Guajira.
empecé a buscar esa noticia, y buscando esa noticia en Facebook, di con la Warca Water, que es este módulo que saca agua del aire. Ay, tienes razón, sí, vamos a necesitar diapositivas. Renata me lo dijo y yo, ¿qué diapositivas? Hay una... Si quieren lo pueden buscar ahí en sus celulares, Warca Water. Es un módulo hecho en bambú y seda que saca agua del aire. Es un módulo hermoso, es como una gran vasija. Cuando yo vi eso, fue como si hubiera tenido como una epifanía. Fue como que yo dije, bueno, yo quiero dar con esto, yo quiero saber esto qué es. Y empecé a buscar, existe una página que se llama Architecture and Vision, está la información de quién diseña, un arquitecto que se llama Arturo Vittori, unos números, unos correos electrónicos, y empecé hace más de un año y medio a escribirle a este señor, a decirle, por favor, en La Guajira está pasando esto, me encantaría saber cómo podemos tener acceso a ese módulo. Esto fue buscando aproximadamente 3 meses a la gente de Architectural Vision, por algún motivo no respondían los mensajes. Les escribí por Facebook, les escribí por los correos electrónicos, llamé al número que había y no pude dar con el tipo. Esto lo empecé a hacer con un amigo mío que se llama Clich López. Él es un director que ahora es muy importante, yo lo conocí en City. Él es director de La Roca de Oro y de la... ¿Qué más ha dirigido Clich? La Promesa y... Muchas series y muchas novelas. Todos han visto algo que ha dirigido a él, te lo aseguro. Y él es un gran amigo mío y empezamos con él esta ansiedad. Acaba de... dirigió la Siempre Vivo, la película sobre el Palacio de Justicia. Y buscando, tratando de dar con este tipo y tratando de dar finalmente... Tengo un amigo que sabe vivir a Roma, y le pido el favor de que vaya a la dirección que aparece en esa página web, porque no nos daban respuesta de ningún correo ni nada. Finalmente logramos hacer que mi amigo vaya, un tiempo después, golpea la puerta y le abre Arturo Vittori, el tipo que estábamos buscando, que vivía allá, en esa dirección. Le abre Arturo, se conocen, hablan y le dice, mire, en Colombia hay una chica que lo lleva buscando mucho tiempo y que le quiere pasar un proyecto porque hay unos indígenas Wayú, que es la comunidad más grande indígena en Colombia, que se está muriendo de hambre porque se están muriendo de sed. Y pues ella encontró su módulo y quiere saber tal. Empezamos desde ahí una comunicación con Arturo, donde él no tenía ni idea de Colombia, menos de los Wayú. Empiezo yo a mandarle información. A la vez que estoy haciendo, que estamos tratando de comunicarnos y de hacer que Arturo nos ceda la patente del módulo para construirla en Colombia, yo empiezo a tratar de comunicarme con la comunidad Wayú Arauraju. Empiezo a seguir a un señor que se llama Armando Balbuena, que fue presidente de la ONIC, la Organización Indígena Colombiana, y empiezo a buscarlo. Y le empezó a decir, mire, yo quiero ayudar, quiero tal y tal. Eso fue hace más de un año y medio. Y él, yo creo que él no confiaba mucho en que realmente yo quisiera hacer algo. Creo que mucha gente lo había buscado con la misma intención. Y yo creo que él, al saber que yo era actriz, pensaba que iba a ser como una cosa inmediata. Como que, ay, apenas se le pase, ¿no?, el dolor. ¿Qué es lo que pasa en general, no? Ay, ya no son los Guayú, sino ahora son los del Baupés. Ay, los del... ¿sí? Es como que nos vamos cambiando emocionalmente de drama, ¿no?, y de altruismo. Es como, ay, ayúdenme, ah, bueno, esto ya no. Yo le hablé, le dije, mire, estoy buscando este módulo, me encantaría poder traerlo y llevarlo a La Guajira. Y él me dijo, ese módulo lo conocemos, o sea, los Wayú ya lo conocían, o por lo menos esos líderes, pero es imposible dar con el tipo y con la... le habían hecho, intentado comunicarse también sin lograr nada. Cuando yo tengo respuesta de Arturo Vittori, gracias a mi amigo que se va allá a buscarlo, hablo nuevamente con la gente con Armando Balbuena, el Wayú, y le digo, mire, ya tengo al personaje. Entonces este señor se emociona, viene a Bogotá, nos conocemos, le digo, hábleme bien de cómo es la Alta Guajira, qué es lo que está pasando, cuál es la solución que da el gobierno, realmente cuál es la problemática.
Entonces, más o menos me cuenta, pues me cuenta lo que más puede, porque en realidad después del viaje que ya hicimos, pues la dinámica mental es completamente distinta, ir a contar una problemática. Pero bueno, me empieza a contar cómo en realidad, lo que pasa es que la Alta Guajira es un terreno muy extenso, donde hay rancherías muy retiradas las unas de las otras, donde no hay carreteras, donde no hay un censo real de cuántos indígenas hay, donde los guayos están divididos por clanes, entonces no tienen como, digamos, una minga como lo pueden tener los Nasa, ¿no? Que los Nasa se reúnen en una minga y la minga decide qué va a pasar con los Nasa. No, con los guayú no, porque hay muchos clanes, entonces lo que decide este clan no es lo mismo que decide este clan y estos clanes está agarrado con este clan y entonces es un territorio y es una comunidad muy difícil de penetrar y de ayudar en colectividad. Pero empezamos a tener estas conversaciones, empiezo yo a decirle a Arturo que por favor me ceda los derechos, Arturo me dice que él no cede derechos, que él tiene que venir a Colombia a ir a La Guajira y ver realmente que la comunidad tenga una problemática de agua. Entonces empezamos la tarea maratónica de traer a Arturo Vittori. En eso duré más de un año. El año pasado en octubre me dijo puedo ir en un mes y yo dije listo, yo conseguí la plata del tiquete y todo era plata mía, y él cuando se enteró que era plata mía me dijo no, yo no voy a ir a tono personal con nadie, necesito que sea esto programado por una organización o por una universidad. Y entonces bueno, empiezo a hablar con la ESI y a hablar con la Universidad Javeriana, mi universidad, y empiezo a ver quién me puede ayudar a gestionar este proyecto de traer a Arturo Vittori para poderlo llevar a La Guajira. Finalmente, después de muchas reuniones y de muchos intentos y de muchas cosas, logramos hacer, bueno, un compromiso fuerte de los guayú para con Arturo, no, de Arturo para con los guayú. Le hicimos a los guayú que le hicieran una carta a un guayunaiki para que comprometieran a Arturo. Entonces le hicieron una carta súper bonita donde habla que el sol y la tierra están peleados y entonces hace mucho tiempo no llueve. Y bueno, hasta que finalmente logramos convencer a Arturo y Arturo nos dice puedo ir en febrero en tal fecha. De ahí en adelante viene la labor de conseguir el dinero del tiquete de los hoteles, cómo nos vamos a ir a La Guajira, quiénes vamos a ir, cómo se va a organizar este proyecto. Y bueno, eso fue lo que pasó hace un mes más o menos. Una de las grandes preocupaciones y necesidades de Arturo es poder transmitir el conocimiento de su bioconstrucción, ¿no? Él piensa que en general los estudiantes de arquitectura, de diseño industrial, de ingeniería, de tercer mundo, cuando estudian no lo hacen pensando en que sus trabajos puedan ayudar al desarrollo de su comunidad, sino que por ejemplo todos los arquitectos se quieren dedicar a diseñar restaurantes carísimos y hoteles finísimos y oficinas espectaculares, en vez de pensar en que pueden construir un módulo de agua que salve la vida de los indígenas de su país, ¿no? Como que hay una dicotomía gigante entre lo que una nación necesita y lo que están preparándose los estudiantes, que al final pues son casi que la materia prima con la que va a ser el desarrollo final de un país, ¿no? Y yo creería, estoy muy de acuerdo con él en eso, y creería que es así en todo. Si algo pienso de este país y de su subdesarrollo, es que estamos demasiado concentrados el conocimiento en las urbes y que poco salimos a las veredas a repartir ese conocimiento, ¿no? Entonces, bueno, viene Arturo, dictamos una charla en la Universidad Javeriana gigante, que pues además es tremendamente inspiradora, porque pues ver un arquitecto que trabaja con Guadua y Seda y transforma el mundo, pues es una paradoja versus la cantidad de materiales y hierros y fusiones y cosas en las que puede estarse preocupando ahora un arquitecto, un ingeniero o un diseñador industrial. En este momento estamos en la segunda fase del proyecto, ya trajimos a Arturo, ya nos fuimos a La Guajira, ya conoció a los guayú, ya vio la problemática, ya dormimos en Chinchorro, ya lloramos, porque pues también los guayú, digamos, unas profesoras y algunas personas de allá realmente decían, vengan pero no nos olviden, ¿no?
y nos pegamos nuestras 9, 10, 11 horas por carretera, volvimos sin riñones, y ese señor no va a olvidar ese viaje nunca, porque casi nos morimos, y bueno, también quedó muy fascinado de los wayú, ¿no? Digamos que tenemos una tendencia de todas maneras a subestimar a los indígenas, nos parece que hay que ayudarlos y que desarrollarlos, y en realidad no, ¿no? Entonces el tipo, recuerdo mucho que estábamos en una escuela donde hay una, ellos, ¿cómo es que les llamaban? ¿Ramada? La ramada, una ramada es como nada, un lugar de ramas con 4 palos y ya, o sea, simplemente como un techo. Y mientras hablábamos con él, él decía, bueno, pero ¿ustedes dónde viven? Le preguntaba a los profesores, y ella es acá. Él estará en una escuela. Decía, sí, pero ¿dónde duermen? Y él, ellas decían, acá. Y él decía, ¿acá dónde? ¿Dónde están los cuartos? Y ellas decían, no, acá colgamos cada una nuestro chinchorro y dormimos. Y él decía, ¿cómo así? O sea, ¿cada una carga su cama? Decía, sí. Y ese concepto de no tener que tener un cuarto para tener una cama, sino que cada guayú anda con su cama, es como un caracol, y que puede colgar su chinchorro y dormir en un nivel de comodidad, porque la verdad es que el man se llevó 14 mochilas guayú, o sea, no se llevó un chinchorro porque nos están cobrando 1,5 millones, pero él enloqueció. Y esas cosas, uno ver como él ve, o sea, uno ver a las culturas a través de sus ojos, dignifica mucho al indígena, ¿no? Entonces, y dignifica mucho la manera como ellos realmente ven el mundo y cómo uno realmente subestima esa mirada y cómo uno realmente con esa subestimada realmente no logra poder ayudar desde el lugar en el que debe ayudar, porque uno no debe ayudar pensando que yo tengo y tú no tienes, ven te ayudo. No, ellos tienen unas cosas y nosotros tenemos otra, y pues si se están muriendo no podemos permitirlo, vamos a ayudar a que no pase eso, pero ellos tienen una cosmogonía que en la que no nos necesitan, ellos no necesitan nuestro desarrollo, ¿no? Con que no les hubiéramos quitado el río, ellos seguramente tendrían agua, pero pues se los quitamos, y pues se los quitamos, digo nosotros, los arijunas occidentales. Entonces es muy se retribuye mucho ese ejercicio. Eso es Tierra Fértil. Tierra Fértil es un proyecto. ¿Por qué se llama Tierra Fértil? Porque yo les lancé un sencillo de música hace 2 años, lancé otro el año pasado, y me ha costado mucho trabajo que me crean en la música acá, porque nuevamente, ¿no? Cuando era presentadora y quería ser actriz, entonces no, pero tú eres presentadora, ¿no? Y ahora que entonces soy actriz, entonces, no, pero tú eres actriz de televisión y no de teatro. Y ahora que soy actriz de teatro, no, pero tú no cantas, tú eres actriz. Y así la vida misma, ¿no? O sea, es como cada cosa hay que convencer a una cantidad de gente, y cosa que a mí me parece absurda, porque, pues digo, o sea, yo soy un artista, me gusta crear, yo creo personajes, y pues, entonces también sé componer, y entonces también sé pintar, y no es que todo lo haga increíble, no, pero he desarrollado el don de la creación, de crear, de sentarse a inventarse algo. Y la música, no me creen, la industria musical, sabiendo además que la conozco a toda porque presenté rock muchos años y porque estaba muy ligada a la industria musical toda mi vida. Pero por algún motivo hay una subestimación, mucho tiene que ver con ser mujer, eso yo estoy segura que es así. O sea, uno ve en un festival como el Stereo Picnic que hay 6 bandas donde cantan mujeres, pero aquí hay más de 6 bandas o artistas que se llaman, por ejemplo, Florence and the Machine y otras así, pero aquí hay chicas que hacen cosas muy chéveres, pero no están invitadas, ¿saben? O sea, es como, sí hay un machismo en la música, pero una cosa impresionante. Siendo que en este momento la música de las mujeres, yo digo que lidera el mundo, o sea, una Rihanna, una Beyoncé y una, que es, son muy poderosas. Pero hasta no llegar allá no te creen, entonces uno tiene que ver cómo llega hasta allá para que la industria, que debería ser la encargada de llevarte hasta allá, te crea y te sostenga, ¿no? Aquí hay que llegar, uno no sabe cómo, que eso es lo que yo ahora me estoy reinventando a ver cómo llego allá, pero bueno, allá llegaré. Pero entonces, claro, era como, ¿eres actriz o cantante? Pero definirte, ¿te gusta actuar o cantar? Pero la música es un hobby, y en fin, así todas las entrevistas. Entonces pensé que tengo muchas actrices, amigas actrices que cantan y que cantan muy bien. Entonces el año pasado en este proyecto yo lo único que pensaba es
si este proyecto funciona y la Huarca Water llega a funcionar en La Guajira, yo voy a necesitar mucha ayuda y voy a necesitar dinero, ¿cierto? Voy a necesitar poder recolectar dinero. ¿Por qué dinero? Digamos, obviamente dinero, pero digo, me preocupaba mucho. Ahora está muy en boga el tema de La Guajira, pero hace un año, cuando yo ya llevaba un tiempo trabajando en traer a este personaje, yo hablaba con cualquier persona de los niños de los Guayú se mueren de sed, y la gente, yo hablaba en chino, era como, ¿de qué estás hablando? Sí, se han muerto más de 5.000 niños, era como, ni idea. Yo decía, no puede ser, o sea, que la gente no se entere. Entonces empecé a pensar que es necesario que la sociedad civil ponga sus ojos allá, ¿cierto? O sea, mientras una sociedad, unos políticos pueden hacer lo que quieran, ¿cierto? Y pueden hacer tanto lo malo como lo bueno, pero los Guayú les está pasando una problemática terrible, y el abandono estatal es gravísimo, pero el abandono social es aún más doloroso, ¿sí? O sea, saber que la sociedad, que los otros 39 millones de personas no saben qué está pasando allí y no están moviendo un dedo porque algo cambie, es muy doloroso, porque finalmente pues son colombianos, ¿cierto? Y si a los paisas en este momento les cae un terremoto, hombre, son paisas, ¿sí? Nos caigan mal o bien, nos burlemos de ellos o no, son paisas y son nuestros hermanos. Y lo mismo con los costeños, por algún motivo no pasa con los Guayú. O sea, se están muriendo de hambre y hay 5.000 niños muertos y 11.000 personas muertas en 5 años de hambre y de sed en el país de la naranja, o sea, en el país del arroz. Entonces, pues, no tenía sentido para mí. Entonces empecé a pensar que en realidad, más allá de ayudar y de llevarles comida, de llevarles agua, lo que hay que hacer es volcar a la opinión pública a hablar de los Guayú y a ir a donde los Guayú y a conocer los Guayú. Yo personalmente tengo mochilas Guayú, muchas personas tienen mochilas Guayú, y la relación se limita a eso, y son cosas muy bellas, y es posible que si se extinguen los Guayú ya no haya mochilas, ni chinchorros, ni todo eso que ellos significan. Entonces, para este proyecto busqué aliadas, porque tengo una visión feminista del asunto, y es, creo mucho en el sentido de pertenencia. Creo que si este sofá es mío, yo voy a mantenerlo lindo y cuidado. Así, creo que así es. Creo que si este sofá es mío y ese no es mío, pues si alguien viene con un vino, le digo, siéntate ahí, pues porque no quiero que por ahí se le vaya a regar y me riegue el mío. Eso pasa con el sentido de pertenencia. Cuando uno considera que alguien, cuando uno está con su familia, ¿cierto?, de paseo, y hay otra familia y tal, uno cuida su clan. Y el sentido de pertenencia, entre más grande, es más evolución. ¿Por qué los paisas tienen a Medellín tan bonita? Porque hay un sentido de pertenencia. Tienen un sentido de pertenencia que ya se fue al otro lado, ¿no? Me puse un poco enfermo, pero definitivamente el sentido de pertenencia hace que la gente cuide lo colectivo. Que era esa obsesión de Mocus por decir, lo público es sagrado porque es de todos, ¿no? Esa misma visión. Y yo decía, bueno, sí, el sentido de pertenencia lo hacemos las mujeres de Colombia para con los niños de Colombia, o sea, como hacen un poco los judíos, ¿no? Como los niños del país son hijos de las mujeres del país. Se nos han muerto más de 5.000. A ver, o sea, ¿qué vamos a hacer las mujeres del país? ¿Vamos a dejar que nuestros hijos se nos mueran de hambre? Yo creo que no. No en este país que tiene comida hasta para botar. O sea, este país tiene comida y tiene mucha comida. Y no podemos permitir las mujeres de este país que nuestros hijos se mueran de hambre y de sed. Entonces, llamé a un grupo de actrices, amigas mías, que todas cantan. Entonces, para involucrarlas, porque yo realmente dije en esto, aliadas, ¿no? Y las actrices somos muy sensibles y todas queremos ayudar y tan. Entonces, llamé a Mayida Isa, que es hermosa, que es la roncadora, ¿saben? Mayida, a Juliet Restrepo, que es, ¿sí? ¿La conocen? A Natalia Reyes, ¿sí? ¿Saben cuál es? A Aida Morales, ella es ya más grandecita, pues una actriz maravillosa, y a Susana Torres, ¿sí? Bueno, a estas 5 chicas. A Diana Ángel también la llamé, pero Diana estaba en un reality, entonces no pudo. Entonces reuní a estas 5 chicas
y les dije, yo primero en la cita les dije, todas cantan. Julieta era la única que no cantaba, pero ella es que ya es tan buena en todo que... Y es adorable. Entonces ella se enteró del proyecto y quiso estar. Entonces dije, les voy a hacer un taller de composición. Vamos a componer una canción. Y todas, sí, buenísimo. Entonces tal, ninguna había nunca compuesto nada. Todas habían escrito, pero ninguna se había atrevido en su vida a componer, porque todas eran actrices. Entonces nos reunimos en mi casa, nos tomamos unos vinos. Yo les dije, vamos a componer una canción. Puede quedar divina, puede quedar espantosa, tranquila. O sea, esto no va a salir de acá. Tal, y ellas, no, qué felicidad, siempre he querido componer, amo cantar, bueno. Entonces les dije, listo, vamos a componer una canción, pero vamos a componer sobre un tema. Entonces, bueno, ¿cuál es el tema? Les dije, no, les voy a contar lo que está pasando en La Guajira. Y ellas, ay, bueno, tal, y entonces empecé a contarles, y empecé a hablarles de Kiko Gómez, empecé a hablarles del Cerrejón, y que se habían robado un río, y de que se estaba muriendo de hambre, y que llevaban 5.000 niños muertos, y estas chicas empezaron a llorar, y no lo podían creer, y no entendían que esto no fuera la portada de Semana, y no entendían que esto no fuera la portada del periódico El Tiempo, ¿no? Y no entendían porque esto no era un escándalo nacional. Entonces yo les dije, bueno, tal, bueno, empezamos a hablar de eso, hablamos unas 4 horas, esto hubo llanto, esto hubo, tenemos que hacer algo, tal, bueno. Nos reunimos a la semana siguiente, yo les dije, ya la otra semana ya vamos a componer algo, vamos a componer una canción. Pero vamos a hablar de todo esto porque tengo este proyecto, quiero traer a este tipo que tiene esta barca y no sé qué, y ya tengo el dato y tal, pero voy a necesitar ayuda y tal. Entonces, bueno, esta chica súper comprometida, les dije, vamos a componer una canción que sea inspiradora para las mujeres. O sea, que en donde no vayamos a decir la canción, el cerrajón cerró un río, no, porque nos matan. O sea, no, nadie quiere hablar de eso. Pero sí podemos decirle a las mujeres, hey, o sea, somos madres, somos vida. Yo tengo un recuerdo, esto es un paréntesis, yo tengo un recuerdo, realmente a mi abuelita le alcanzaba la sopa para todo el mundo, y eso llegaba el que fuera a almorzar, y a mi abuela le alcanzaba. O sea, las mujeres tenemos un talento que es místico, mágico, de hacer que abunde. O sea, una mujer, no, los niños no se le mueren de hambre, ¿sí? Si tiene un pan, hace que ese pan alcance para todos los niños, ¿sí? Entonces hay que empoderar a la mujer para ir desarrollando esa extensión de abundancia y de alimento y de volver a sanar y alimentar a la familia y a los niños sobre todo. Entonces empezamos a componer la canción, estas chicas me escribieron unas pastorales maravillosas, unos poemas así, y empezamos a componer. Y entonces, claro, yo empecé a componer la primera frase, yo no soy gran compositora, pero he compuesto unas 20 canciones, entonces ya sé cómo compongo yo, hice una vuelta. Entonces empecé a componer y a cantar, invitamos a Juanita Delgado, que es una música maravillosa, una gran cantante y artista, y ella nos acompañaba en el piano, y empezaron estas chicas, Mayida fue la segunda, me acuerdo mucho, y le dije, Mayida, dale, canta lo que compusiste. Y ella, no, pero no sé cómo, yo, invéntate, dale. Con el micrófono, y ya empezó a buscarle una melodía. Entonces le dije, por aquí, no, por acá, eso quedó lindo, ahora cántalo, ahora yo canto mi estrofa y tú cantas la otra, y así empezamos, y entre 5 mujeres creamos una canción que se llama Tierra Fértil. Estas chicas, cuando tú ves a alguien que acaba de componer algo y oye ya lo que compuso, ¿sabes? Compuso una melodía, eso es impagable, porque eso es un hijo tuyo, eso no te lo quita nadie, eso te lo quitaste tú, ¿sí me entiendes? Y eso es tuyo. Y eso es maravilloso. Y tenemos esta canción compuesta, que ya está compuesta, la estamos produciendo, la está produciendo Santiago Messier Periné, se unió al proyecto y él va a ser nuestro productor. Y pues bueno, estamos en ese momento terminando esta canción de producir, y ahora viene la segunda fase de la Huarca Water, que es que ya fuimos a La Guajira, ya medimos si la huarca va a funcionar y vamos a hacer un primer piloto. En este primer piloto, pues ya viene Arturo a hacer unos workshops de trabajo, a escoger a algunos estudiantes de arquitectura, ingeniería ambiental y diseño industrial que van a terminar trabajando en la construcción de la huarca en La Guajira. Y en este momento estamos terminando la canción por una parte con las chicas, y estamos en el proceso de volver a traer a Arturo ya para construir la primera huarca, y una vez construida la primera huarca se pueden hacer réplicas de este trabajo. Eso es Tierra Fértil, y ese es el proyecto
en el que he venido trabajando como un año y medio. Bien, nos quedan como 8 minutos. No sé, yo hablo. Quisiera yo hacer una pregunta, lo más breve que se pueda, y que vayan pensando un par de preguntas para hacerle más, y es, ¿qué gana uno como ser humano ayudando a los demás? La vida misma. Yo creo que no hay nada mejor que el servicio a los demás. O sea, cuando uno esté deprimido, cuando todos queremos servirle, todos queremos ser útiles en el mundo, todos queremos ser recordados, todos... Ayer me vi una obra de teatro maravillosa, que era una mexicana que decía, ¿cuánta ansiedad de trascendencia tienes? Y yo decía yo, wow, claro, ¿sabes? Uno quiere poder trascender y hacer cosas, y pues uno puede vivir a través de los demás, pero el servicio, o sea, el día que estén deprimidos, tristes, que los dejó el novio, la novia, que no saben para dónde mirar, ayuden a alguien, marica, esa vaina. No es porque, ay, ayuden a alguien, qué buenos somos. No, es que es como una matemática. Si uno ayuda a alguien y uno inmediatamente se empodera. ¿Sabes? Cuando uno le sirve a los demás, uno se empodera. Es una cosa impresionante. Y sentir que uno puede ayudar, marica, esa vaina... Esa vaina es el éxito de la vida, es el secreto de la vida. En mi caso, pues digo, yo sí lo creo. ¿Alguna pregunta? Pues básicamente más que una pregunta es, primero agradecerle a Renata por esa gestión de traerte y a ti porque tus palabras son inspiradoras. O sea, tú lo dices y uno lo siente, uno lo percibe, uno lo siente a través de lo que tú cuentas. De verdad que es infinito y infinitamente gracias por esta oportunidad, este espacio, y ojalá que nos acompañes a los grupos de bienestar. Pronto, en otro momento te va a acompañar porque Bienestar maneja deporte y cultura, y qué chévere que tú con esas palabras podamos inspirar a los estudiantes, porque creo que aquí hay compañeras administrativas, pero qué rico a los estudiantes sensibilizarlos sobre lo que tú acabas de decir, sobre la responsabilidad social, no solo como un tema que tenemos que cumplir o una materia que debemos hacer o cursar, sino, hombre, ¿cómo ayudamos? No, y además mira que digamos que uno le deja todo mucho en manos del gobierno y al gobierno no se le ocurre, marica, es que el gobierno no está hecho de artistas ni de creativos. Entonces yo me acuerdo, mira, yo fui a donde la esposa del general Palomino, que yo no me acuerdo quién me terminó consiguiendo una cita, un amigo, eso que no, que la guarca, que tal, terminé yo sentada con Titina, una señora así que se llama como, no sé, nadie. Y le conté el proyecto y la señora me decía, ese es el tipo de proyectos que vivimos buscando. Y yo decía, juepucha, uno se la pasa diciendo, ¿y el gobierno por qué no trae? ¿Y el gobierno por qué no hace? ¿Y el gobierno? Y al gobierno no se le ocurre. O sea, no solamente se la roban, la plata, lo que sea, pero ni siquiera por decir al gobierno. Yo después de este proyecto, tú no sabes la cantidad de gente que me busca a mí a decirme, tengo plata, quiero ayudar a los guayú, ¿cómo hago? Dígame, ¿cómo hago? Y yo digo, espere, porque no es... Porque la plata no es que le va a llevar 200 botellas de agua, no. Porque para ayudar hay que aprender a ayudar. Hay que aprender a ayudar, pero ayudar no es imposible y te engrandece el espíritu. O sea, es real. Pero sí tenemos, o sea, el país es nuestro. Yo sé que eso suena muy cliché, pero uno realmente no cree, a uno no lo educan pensando en que uno puede transformar su entorno. No lo educan así. Lo educan para decirle, usted pague aquí, haga ya, llévese aquí, uy, se jodió, porque uno se vive jodido. O sea, si a uno le pasa algo malo, es, puta, no me robaron, no, en el cajero me estafaron, de aquí a que yo haga este reclamo, no, claro, no me deja salir del contrato. Y resulta que el mundo se puede transformar, pero a uno no le enseñan eso, pero yo les aseguro que es real. O sea, yo lo he vivido y es real y pasa y transformas tu entorno. Y transformas y te transformas. Entonces, sí, ese sentimiento de poder creciera en los estudiantes y en la gente, puta, o sea, tendríamos un país que además los traquetos se dieron cuenta que fue una gran embarrada. Ellos se dieron cuenta antes que todo el mundo que ellos sí podían cambiar el mundo. Y nosotros ahí mirando, pues, o sea, se puede. ¿Alguna pregunta? Bueno, creo que hay muchas inquietudes, sino que la gente es un poco como tímida. Sí. Yo, a mí me gusta mucho el mensaje que tú lanzas sobre el potencial que tenemos para cambiar.
Yo creo que la pregunta que se hace muchas personas es cómo encontrar ese camino para uno ser libre de esa forma. Yo creo que uno tiene que escoger, digamos, eso. En Colombia pasan tantas cosas tan terribles, es que son tantas, ¿sabes? O sea, la Guajira es un tema, pero, hombre, lo que está pasando en el Pacífico es terrible. Los 45 niños muertos por el río contaminado, el atrato, ¿sabes? Lo que está pasando con la minería ilegal, lo que puede llegar a pasar con los páramos, o sea, que es la fuente de agua, ya no hay agua y van a darle eso a multinacionales. Lo que hay que escoger, el altruismo, como hay que escoger el foco. Uno sí, yo sí invito a todos los colombianos a eso. ¿Qué es lo que más te duele? No a todo el mundo le duele lo mismo. A mí, por ejemplo, yo le hago esa pregunta a todo el mundo. A ti, cuando vas en la calle, ¿qué te da más pesar? ¿Ver un viejito en la calle o ver un niño? A mí me da más pesar los viejitos. No es que no me van a pesar los niños, pero me da más pesar los viejitos. ¿Por qué? No sé. Si me tocara escoger entre salvar un oso y una ballena, no, hombre, me caen mejor las ballenas. ¿Sabes? El altruismo es selectivo. Y uno tiene que decidir por qué lado se va. Y en este país todos deberíamos escoger algo y seguir esa línea y ayudar en ese punto. Hombre, que a mí me preocupan los páramos, concéntrate en los páramos, pero haz algo por los páramos. Firma por los páramos, hazte una camiseta que diga yo protejo al páramo Sumapaz, vete a conocer un páramo. ¿Sabes? Que haya algo que estés ayudando. Que no, que lo tuyo no son los páramos, que los míos son las negritudes. Hombre, ve y conoce qué está pasando con las negritudes. No, que lo mío son que las multinacionales, las semillas que no sean transgénicas. Listo, dale, investiga en qué va eso. O sea, cada quien debería asumir una pequeña responsabilidad sobre alguna de las miles de problemáticas que tiene el país. El proceso de paz es otra. Hay gente que está preocupada, de verdad, quiere saber sobre el proceso de paz. Y hay mil informaciones ya sobre el proceso de paz. Hay una página web donde uno puede entrar y decir en qué va el proceso de paz. Y uno puede ayudar a decirle al otro que dice, ¿qué va, santos comunistas? Uno decirle, no, venga, no sea ignorante, mire, yo he investigado esto. ¿Sabes? Todos podemos ser focos de conocimiento, poquito. Y el que nos interese, no todo el mundo tiene que saber de todo. Pero en este país que necesita, tiene... Somos 40 millones y hay 200 problemáticas gravísimas. Hombre, pues escoger una y hacerle seguimiento a esa y unirse a los parches que están ayudando a esa. Y así, entonces, mira, yo me volví, hice esto de la Guajira. Yo no te miento, yo creo que Renata lo sabe. Cada dos días yo recibo un correo de, hola, mira, tengo un proyecto de siembra de moringa. No sé si saben la moringa ahora, que es esa semilla... que es como el maná y que tiene una cantidad de nutrientes, y pensamos que la moringa sería increíble ir a sembrarla a la Guajira y sea en terrenos no áridos. Quiero donar todas estas semillas, ¿qué hago? Yo digo, ah, ok, no, espérate que construyamos la huarca, que podemos hacer una huerta de moringa, listo, ok. Oye, mira, Connie, yo soy experto en bioconstrucción y he trabajado con comunidades, ¿qué puedo hacer por la Guajira? Yo, listo, este tipo sirve, ¿sabes? O sea, no es sino que uno ponga un ladrillo y hay mil personas que quieren poner otro. Entonces sí es bueno empezar a generar, dar un paso, abrir una página, ayudar a los perros de la calle, o sea, yo no sé, es tanto, pero se puede hacer, sin duda, se puede vivir la vida sin solamente pasar desapercibido, yo creo. Entonces, yo tengo otra, pero no quiero tampoco sonar acá. La última. Espero leer algunas preguntas que tienen ustedes. Sí, bien. A mí me deja pensativo cómo tú ves el futuro de esta iniciativa, a dónde te va a llevar. Uh-huh. Uy, no sé, pues. Espero que podamos construir un huarcas. Espero que vamos a construir una primera. Yo en realidad, después de tanto dar lora con las huarcas, cayó un año y medio, ya trajimos a Arturo, ya fuimos donde los guayú, ya medimos, ya pasamos la noche en la Macuira, en un cementerio, eso es una locura. Yo ahora creo que la huarca no es la solución, va a ser una solución, pero hay otras soluciones. Creo que me lleva a seguir visitando los guayú. Creo que yo ya me metí, digamos, quiero trabajar con esa comunidad.
perdón, me alucinan ellos, me alucinan las mochilas, los colores, como la visión que tienen de los sueños, ¿no? Ellos creen mucho en los sueños, creen en lo que tú sueñas cuando estás en el desierto, y a mí me alucina. Creo que lo que va a pasar es que yo me voy a involucrar cada vez más con esa cultura, que las soluciones no son gigantes, son pequeñitas, y que esas son las que sirven. O sea, no hay que construir un pozo de 1.500 millones de pesos, no, hay que construir unos molinos y unos pequeños pozos de 80 millones y repartiditos, pero hay que ir a la Guajira y hay que llevar gente a la Guajira. Hay que construir vamos a construir la primera huarca seguramente en la Macuira, que es este parque. Están todo el desierto de la Alta Guajira, y hay una especie de sierra nevada, hagan de cuenta como una especie de montaña que llega hasta la niebla, hasta hacer frío, que es increíble, se llama Macuira. Ahí se va a construir la primera huarca, pero ese es el parque natural más abandonado del país, porque quien llega hasta allá, son 9 horas por carretera, como le digo, que uno llega sin riñones. Vamos a construir una huarca allá, y seguramente eso va a llevar gente, porque la huarca ya es un ícono importante en el mundo, o sea, todo el mundo quiere saber y verlo, y creo que eso va a hacer que gente se desplace a la Guajira, y una vez la gente se desplace, diga, no hay carreteras, no hay nada, es que no hay nada. Y pues creo que mi trabajo, mi labor es como llevar un poco de eso allá, ¿no? Yo no sé, yo sí creo que uno es un instrumento del universo, ahí sí ya es muy místico, pero yo sí lo creo. Yo no creo que yo dije, yo voy a llevar la huarca, water a la Guajira, voy a ser yo la que lo haga. No, yo creo que dije, puta, ¿yo qué hago? Yo quiero ayudar, o sea, no puedo dormir, me duele. Y de pronto fue como si el universo es como, listo, tome a ver, ayudo. Y yo, ay, tal vez la huarca, ¿sabes? Yo creo que funciona más así, como que uno es un instrumento. Y si uno está afinadito y conectadito y diciendo, listo, yo quiero ayudar, ¿cómo ayudo? Es esperar, y ahí la vida te dice, mire, haga esto. Y uno, ah, ok, es esto, listo, lo hago. Porque cuando a mí se me ocurrió, cuando ya estábamos en la Guajira y éramos 10 personas, y estaban los guayú, y estaba Arturo midiendo eso, yo un momento decía, esto está pasando. Hace un año era, ay, ¿cómo ayudo? Ay, chévere la huarca, y ahora estamos acá haciéndolo. No tengo ni idea dónde me lleve, de pronto me lleva al Baupé, ¿sabes? O sea, no sé, pero ojalá ayudar y a inspirar a la gente a que se despierte y que ayude también. Eso sería lo ideal, más que todo. Ya. Bien. Entonces pido un aplauso para